Bueno, Adrián, 5 victorias, 6 podios, líder de campeonato. ¿Te esperabas hacer una temporada tan sólida este año? Bueno, el objetivo desde el principio de temporada era hacer un año así. Sí que es verdad que, bueno, antes de empezar siempre tienes unas expectativas muy altas, pero cuando ves que se van cumpliendo, la verdad es que hasta a ti mismo te asombra. Creo que tenemos el potencial, sabíamos que lo teníamos, pero bueno, al final ahora se ha juntado un buen piloto con buena moto y lo estamos demostrando. Muy bien. Luego, tú eres madrileño, eres de aquí de Madrid, ¿te gustaría tener la oportunidad de poder correr en algún circuito aquí en Madrid o...? Sí, la verdad es que siempre tratamos de promocionar a la comunidad, a la federación, por un circuito en Madrid, porque al final no es simplemente ya para correr, sino para entrenar una instalación que pudiera ayudarnos, porque al final no tenemos nada. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que falta esa instalación, que ya sería 100% correr en casa, pero bueno, este fin de semana corremos en Montmeló, que se siente como en casa, así que bueno, tenemos ahí un poco. Eso te iba a decir también, que tenemos carreras en España en el Mundial de Super Sport 300 y bueno, dentro de tal se siente como España, ¿no? Volviendo a los aficionados y todo, es emocionante. Sí, sí, al final, bueno, trataré de sentir el calor del público este fin de semana, a ver si puedo celebrar una victoria con ellos y bueno, a ver cómo va la cosa. Luego, ya mirando un poco más a futuro, ¿cómo te lo planteas? ¿Cuáles son tus objetivos en los próximos años? ¿Lo piensas? ¿No lo piensas? Bueno, sinceramente ahora mismo sí que es verdad que estoy en un punto de tener que tomar una decisión en no muy lejano tiempo, pero bueno, al final trato de evadirme un poco. Delego esa responsabilidad un poco en mi padre y en mi manager, que son los que ahora mismo están llevando todo el tema, tomando las decisiones, y trato de mantenerme un poco aislado, para simplemente, no por nada, sino por no tener esa presión extra de tener que demostrar por ir a un sitio o al otro. Al final trato de evadirme, centrarme en lo que tengo que hacer, que es ganar este año, y bueno, ya veremos qué pasa. Que no poco, para el campeonato. Bueno. Y por último, ¿en quién te fijas? ¿Quiénes han sido tus referentes cuando has estado creciendo y madurando como piloto y como persona? Bueno, al final, cuando yo era pequeño siempre miraba un poco a Dani Pedrosa, que sí era así como mi referente. Luego fui subiendo de categorías y me fijé bastante en Maverick Viñales, que sí que es verdad que lo tengo como un referente porque me gusta mucho su estilo de pilotaje y creo que todavía tiene muchas cosas por demostrar. Y bueno, creo que sí, más o menos en Maverick, Márquez, siempre, bueno, una figura española que está demostrando mucho. Y bueno, siempre trato también de, ahora que estoy en Superbike, pues tratar de fijarme un poco en la cúspide de Superbike, que es Jonathan Rea, estos últimos años. Entonces trato de fijarme un poco en esto.